¿Se descontrola usted cada que cambiamos al horario de verano? ¿Se le hace tarde para llegar a la oficina en lo que se acostumbra al nuevo horario? ¿Sabe por qué sucede todo esto? Déjeme explicarle. Nuestro planeta se mueve a un ritmo preciso alrededor del Sol. Los ritmos biológicos están, por tanto, en todo y en todos, y son responsables, entre otras muchas cosas, de las migraciones y el apareamiento de los animales. ¿Qué tal? Dentro de estos ritmos biológicos se encuentran los llamados ritmos circadianos, que se presentan aproximadamente cada 24 horas. Comer, dormir y reproducirnos son algunas funciones que nuestro cuerpo lleva a cabo en periodos marcados por estos ritmos. Por ello, resulta fácil percibir cambios notorios al comenzar, por ejemplo, el horario de verano. Cuando nos piden que hagamos un cambio de horario en nuestros relojes, nuestro organismo tiene que cambiar el orden de las funciones entre sí mismo y con respecto al ambiente. Esto hace que las funciones se desincronicen entre sí y ocurran a destiempos. Y aunque el día y la noche ayudan a sincronizar los ritmos circadianos, en realidad estos se originan en nuestras células. Son ellas las que reciben órdenes del núcleo supraquiasmático, que es ni más ni menos que un reloj que desde el cerebro da la orden para que los órganos de nuestro cuerpo regulen el sueño, la temperatura y el hambre, funciones que ocasionalmente se alteran con los cambios de horario. Los que han viajado de un continente a otro experimentan en ocasiones lo que se conoce como jet lag, que es el desequilibrio físico que se da cuando cambiamos de horario en unas cuantas horas. Ante esta situación, las necesidades de actividad y descanso con relación al día y la noche se alteran. Por fortuna, después de varios días, el organismo se reajusta mediante la exposición a un nuevo ciclo de luz-oscuridad. Para quienes trabajan de noche, el ajuste es más difícil debido a que sus ritmos lucharán mucho tiempo por mantenerse en sincronía con el ciclo día-noche, por lo que su rendimiento puede verse seriamente afectado. Investigadores del Instituto de Fisiología Celular de nuestra UNAM estudian permanentemente nuestro reloj interno y su relación con algunos padecimientos. Hemos visto que algunos trastornos depresivos también podrían deberse a la desincronización de los ritmos biológicos del organismo. Y recientemente nos hemos dado cuenta que los pacientes que tienen Alzheimer e incluso esquizofrenia tienen alteraciones del ritmo circadiano o de los ritmos circadianos que no habíamos percibido antes. Y creemos que arreglar los trastornos de los relojes biológicos sería algo a favor de eliminar las causas de la enfermedad. Igualmente han encontrado que la eficacia del medicamento para tratar estas enfermedades es mayor si se administra a ciertas horas, dependiendo de los ritmos en el organismo. Así que, a propósito del horario de verano, ni se preocupe. Su organismo tardará en promedio solo un par de días en adaptarse, para que usted entonces vuelva a ser el mismo.